Muy buenas noches, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión del Cine por Asalto. Buenas noches, José Pablo. ¿Qué tal, Cristina? Bueno, estábamos comentando, varias personas nos han dicho que ven este programa y se quedan con ganas de ver algunas de las películas de las que hablamos. Cosa lógica, porque claro. son películas excelentes en su gran mayoría y la gente se entusiasma. Se consiguen esas películas, nosotros mismos, yo misma. Muchas de ellas en la semana en los videoclubs están, ¿eh? Hay que esforzarse un poquito, sí. caminar, ir por corrientes, por ejemplo. Sí. Este, a mí, yo, digamos, puedo seguir recibiendo este tipo de, de reclamos, porque desde que hago este programa casi no puedo salir a la calle sin que vengan <laughs> multitudes y, y, y me dían, acerquen. ¿Dónde puedo ¿Dónde conseguir, puedo vértigo, conseguir ese por claro, claro. Este, Bueno, hay que cambiar, pero se consigue, todo el cine se consigue ahora. Esto es extraordinario de esta época. Sí, a mí me llama la atención también que a veces grandes películas que cuesta conseguir, y eso es porque las novedades de Hollywood tapan todo, ¿no? tapan Como son todo. las más pedidas, son las que más Pero hay. Pero el, el, el buen cine se, sí, se está, sigue está. consiguiendo, está, no es inaccesible, solo hay que caminar un poco y ustedes van a ver las películas que pasamos aquí. Bueno, hoy seguimos con el tema de la semana pasada. Ya les dijimos, Hitchcock en un programa... Hitchcock, Hitchcock filmó creo que 53 películas, es, es, por ahí un poquito más, un poquito menos, uh -huh. pero alrededor de 53. Imagínense que es imposible pasarlas todas. Pero hay muchas que valen la pena pasar, por eso le estamos dedicando dos programas. ¿no bueno, ¿sabes? yo igual que la semana pasada voy a tomar agua en este vaso. <laughs> a ver, primer plano del vaso de. Eh, porque este vaso es un homenaje al maestro este, y a su lugar, al lugar más siniestro que filmó que es el Bates Motel, donde usted nunca debe tomar una ducha. <laughs> Jamás tome una ducha del Bates Motel, Jamás. moraleja del programa. Así es. Bueno, tenemos grandes películas hoy de Hitchcock para pasarles, pero antes, antes que nada presentemos el tema. ¿no? Alfred Hitchcock. <laughs> Good evening. I was just about to send greetings to an old friend. I'm sure modern civilized methods of homicide are much more efficient, but I don't care for them. I abhor violence. That is why on this program we use stabbings, shooting, and garrotings only when they are absolutely essential to the plot or when the whim strikes. La primera que vemos hoy, José, es Pacto Siniestro, del año Ajá. 51. Sí, Pacto Siniestro, que se llama Extraños en un Tren. Ajá. Strangers, in a, Strangers train. in a Train. Está basado en una novela de Patricia Highsmith. Nada menos, y tiene guión de Raymond Chandler. Así es, con quien Hitchcock nunca se llegó bien, pero claro, Está bien, pero cuando se fijate... encuentran esos egos ¿Sí? tan gigantescos. No es cierto, Chandler, claro. Patricia Highsmith y Hitchcock, y Hitchcock. En esta película. Era inevitable que la película fuera buena. No podía no ser buena. No podía no ser buena. El argumento es formidable. Se encuentran dos tipos en un tren, son dos perfectos desconocidos y uno, que es muy psicópata. Pero todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos, pero ya nos vamos dando cuenta por la propuesta que le hace al otro. Uh -huh. Le propone al otro que cada uno cometa el asesinato que al otro le conviene. Ah. Entonces usted mata a mi padre y yo to kill? mato a su ¿No mujer. Now, here's my idea. I'm afraid I haven't got time to listen, Bruce. Listen, it's so simple, too. Two fellows meet accidentally, like you and me. No connection between them at all. Never saw each other before. Each one has somebody that he'd like to get rid of. So, they swap murders. Swap murders? <laughs> each fellow does the other fellow's murder. Then there's nothing to connect them. Each one has murdered a total stranger. Like... You do my murder. I do yours. Y nunca van a sospechar de los dos, de ninguno claro. de los dos, porque. No, no tenemos nada que ver motivo, con... porque claro. ni usted tiene motivo para matar a mi padre, ni yo tengo motivo para matar a su mujer. Y siempre los crímenes se descubren por el motivo. El otro no lo toma en serio, un poco dice, bueno, este está totalmente de pero se olvida un encendedor cuando se va, que ahí es uno de los. De las claves de, las, de, la, claves la, de la trama. ¿no? Pero es un poco lo que tantas veces dijimos la semana pasada y, y se repite acá: un personaje normal, digamos, que es este tenista. Claro. Eh, uno de los dos, el que le hacen la propuesta, que de, de pronto se ve metido en una situación. Claro, se ve metido en una situación totalmente... en la cual eh, él lo espera, él espera hacer un viaje en tren nada más. Sí. No espera encontrarse en un tren con un psicópata asesino. Que además cumple con lo que dice porque va y mata a la mujer del claro, claro. Él cumple con su parte. Claro, entonces va y le dice, maté, yo ya cumplí mi parte. ¿Y ahora? Ahora vos cumplí con la tuya. Ahora, el, el personaje el, eh, que es el de Robert Walker, un buen actor que tuvo mala suerte, el macartismo lo liquidó y al final murió, mm. todo, todo muy triste. Este, lo va a ver jugar al tenis, en una escena memorable bien hitchcockiana, en la cual, claro, el, cuando la gente mira jugar al tenis, hace así, uh -huh. sigue este, los avatares de la pelotita, digamos, y la cámara de Hitchcock toma a la mayoría de la gente, y hay una cabeza que está fija, que es la de Robert Walker, mirando al tenista, al, a Farley Granger, que es el otro el otro actor que tiene que cumplir, el otro bueno. personaje que tiene que cumplir con su parte. Esto fue plagiado en una película que se llamaba Un beso antes de morir con John Young y Matt Dillon uh -huh. que eh, estaban los dos en una situación terrible y la cámara toma una película cómica y la platea que se ríe, se ríe, se ríe, se ríe, se ríe y de pronto la cámara panea y estos dos están serios. ¿no? Es muy bueno el efecto pero está tomado de... Bueno, esta de idea Hitchcock. del tenista... ¿Mm? Tiene elementos que me hicieron... A, eh, eh, recuerda eh, bastante a Match Point de Woody Allen en un punto. En un punto. En un punto. Sí. Cuando, cuando hacen un simultáneo entre un partido de tenis y por el otro lado va este hombre, el asesino, con ese famoso encendedor del que hablaba recién José y se le cae por la alcantarilla. Ah. Pega, rebota y cae abajo. Sí, sí sí, sí, Digo, sí, sí. A mí esto lo vio Woody Allen, me parece. Y Woody ¿eh? Allen vio mucho <laughs> Hitchcock. Sí, señor, porque Hitchcock? ahí es inevitable no acordarse. Sí. Woody Allen, yo creo que todo el mundo vio a Hitchcock. Este, vamos a repetir algo, quizás, pero eh, Andrew Sarris, que es uno de los grandes teóricos del cine norteamericano, dice algo sensacional sobre Hitchcock. Son cuatro líneas. Su reputación, su prestigio, digamos, se ha visto afectada por el hecho de que ha dado a su público más diversión de la que es permisible en el cine serio. ¿Mm? Para los puritanos intelectuales, nadie que divierta tanto puede ser profundo. Ya, ahí está. Este, es esa frase de Borges, ¿no? la sí. novela policial no tiene el prestigio del tedio, eh, que yo utilicé para hacer una, una nota reciente sobre Berman y Antonioni, que eh. casi me cuesta la cabeza. Bueno, no volvamos eh, sobre, no volvemos tema. sobre ese tema. No, pero, pero es claro. muy lindo lo aplicado a Hitchcock. Esto, y es, ¿no? es que es así. Hitchcock, Hitchcock te entretiene. De la es, es extraordinaria. Y el asesinato... Ahí, ahí, Hitchcock toma algo de Wells, ¿no? Porque el asesinato que se refleja en los anteojos de la víctima recuerda mucho a la primera escena de Citizen Kane, del ciudadano Kane, ah. del ciudadano, cuando la entrada de la enfermera se refleja en el vaso o copa que, claro, que cae de la eso mano. Hablamos cuando hablamos del ciudadano. De Charlie Kane, ¿no? Es claro, lo mismo, lo mismo, es lo, lo mismo. mismo, bueno. lo mismo. Ahora es una gran escena, la, la idea de, de, de ver el asesinato en los anteojos de la víctima, que entre paréntesis es la hija de Hitchcock, la, la actriz que hace eso, en los anteojos de la víctima es, es cine puro. El personaje que hace Farley Granger, es decir, el que Robert Walker le propone que cometa un asesinato, y él no es un asesino, en realidad se ve puesto, colocado en una situación en la que nunca estuvo. Tiene que matar porque el otro ya se lo está proponiendo. Sí, ah. Y uno no bien recibe la propuesta de otro, es decir, no bien otro te dice, mata a, a, mata a mi padre, le dice este. El hecho de seguir hablando y no levantarte e irte ya te hace sentir culpable, que es lo que comienza a sentir eh, Farley Él empieza Grencher. a actuar como culpable. como culpable, cuando no es culpable de nada. Claro. Él empieza a mentir, obviamente lo llama a la policía por el crimen de su mujer, él es sospechoso, porque a él le, le convenía que ella muriera, porque se quería casar con otra mujer. Claro. Y él no, no, no dice la verdad, él empieza a actuar, qué sé yo, tapando al verdadero asesino, que él sabe claro. muy bien quién es. Claro. Con lo cual tenemos dos títulos de Hitchcock muy paradigmáticos. El hombre que sabía demasiado, porque acá el personaje de Farley Granger de pronto sabe demasiado, claro, claro. sabe que el otro es un asesino, uh -huh. que le está proponiendo un crimen, y el hombre equivocado, que son dos películas muy, muy importantes de, de Hitchcock, porque también es el hombre equivocado, es el, el hombre que está en una situación para la cual nada en su vida lo había preparado a estar en esa situación. Y bueno, y esto es muy del cine de Hitchcock, es decir, el hombre común en una situación excepcional. Extraordinaria. ¿no? Extraordinaria. Esta película. Y el bueno, desconcierto que todo eso crea. El y las que contradicciones le crea. que le provoca. ¿no? Las acciones a, los, a las cuales lo lleva. Ajá. Es decir, entrar en el dormitorio del padre del otro con una Luger, que de paso la saca del bolsillo para mostrarnos que, que es una Luger, entra y no, ahí él en realidad le va a decir al al padre, mire, su hijo está loco, lo quiere al, al, al padre de, de Walker. ¿no? Al que se es... supone que tenía que matar. Claro, no. su hijo está loco, lo quiere matar. Va a actuar bien, pero ahí a, lo sorprende Walker que lo estaba esperando. Bueno, Farley Granger lo vamos a volver a encontrar en la película Censo de Visconti que hace la pareja con Alida Valli es una de las más hermosas películas de Visconti de la que ya hablaremos de la que, que ya hablaremos porque vamos a dedicarle mucho a Visconti y esa película tiene como música la séptima sinfonía de Bruckner mm. que Visconti era un especialista genial como tipo como todo hombre culto debe ser mm. en música clásica y la hubo una remake de Extraños en un tren que fue eh, hecha por Danny DeVito y Billy Crystal que se llama Tira Mamá del Tren. Es una comedia. Es una comedia con una madre eh, <laughs> insoportable. inenarrable, insoportable, <laughs> que el espectador la quiere matar <laughs> enseguida. Sí. ¿no? Es muy, muy, muy una película realmente graciosa y totalmente recomendable y conseguible. Te nos vamos al primer corte seguimos con Alfred Circo. No se vayan. con una de las amiguitos más entrañables películas de Hitchcock, que es La ventana indiscreta. Bueno, so, esta película es infinita, infinita. Es decir, primero, este, Hitchcock hizo construir todo el set interior al cual da la ventana de James Stewart. Es extraordinario. Es extraordinario. Entonces... Es extraordinario que eso, <laughs> perdón que te interrumpa José, pero que eso que todo lo que uno ve sí. suceda en un set en me un parece set. extraordinario. Es un set construido es el poder de Hollywood, pero, pero al servicio del arte, digamos. Cada ventana es un mundo. Claro. Eh. Entonces, muchos dicen: Fíjate, Cristina, qué interesante esto, que es un set postmoderno. Ajá. ¿Por qué? Porque Ajá. no hay un único punto de vista, sino Ajá. que la pluralidad claro. de los puntos de vista que sí. lo miran a Stewart sí. es la, la, digamos, la, fragmentación la fragmentación de la -modernidad. Bueno, Entonces Ajá. algunos críticos inteligentes dicen, ese escenario es posmoderno. Ahora, yo podría refutar eso muy sencillamente diciendo que en realidad la película tiene un punto, un punto de vista centralizado, que es el de James Stewart. El del la, mirada, claro, la, la mirada claro, la de James Stewart ahí hay una seguro. mirada que totaliza claro. y que cierra que es la, la de James Stewart el que mira a todos a todos y en cada ventana hay una historia como decíamos claro. recién una bailarina, una bailarina obsesiva, un, compositor. un compositor, un pianista un, una, una pobre mujer muy solitaria que le pasan sí, cosas horribles sí. con los hombres una interés, chica muy seductora a la ¿no? mi, Miss no, mis, eh, Torso mi torso, torso, es decir mis, 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 mis tetas, ¿no? claro. mis, la señorita tetas, siempre eh, rodada de hombro. Entonces todos los puntos de vista este, miran a Stewart, pero no lo ven mm. y Stewart los ve a todos. Pero hay un punto de vista que termina por verlo y es el del asesino. Justamente el del ¿no? asesino. Que es Raymond Digamos Barr. que él, él está en una silla de ruedas porque tuvo un accidente y tiene que estar un mes o dos, no sé sí. cómo era inmovilizado. Ah. Y se entretiene, es un fotógrafo, un periodista gráfico, y se entretiene mirando por la ventana, ¿no? mirando la vida de los demás. La cámara, al inicio de la película, entra por la ventana, que es otra la de las hazañas ah. cinematográficas de Hitchcock, y toma el rostro eh, transpirado de, 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 de James sí. Stewart, que tiene una encargada doméstica, eh, que es Thelma Richter, una actriz gloriosa. Pero eh, es, es lento el comienzo de la ventana indiscreta, porque ese diálogo de Telma Rita y James Stewart dura una barbaridad. Y de pronto, eh, James eh, Hitchcock acerca un rostro a la cámara, y es el de Grace Kelly, que se la ve más hermosa que nunca. Precioso. Y le da un beso que está en slow motion, ¿no? en, en cámara lenta, un beso maravilloso, que es un despertar. El despertar que todo hombre desearía, ¿no? Abrir los ojos y viene a darte un beso. Este, Hitchcock tenía problemas con los besos y la censura, porque los besos no podían ser muy largos. Y en Notorious, traducida acá como Tuyo es mi corazón, Cary Grant e Ingrid Berman se tienen que dar un beso. Y Hitchcock quería que fuera largo. Entonces los hace besarse muchas veces. Se besan y se separan, claro. se besan, y los tiene como un minuto claro. besándose, claro. Este, y nadie le puede decir nada porque ningún beso dura más de lo establecido claro. por el código Hayes. Claro, había como una especie de. Bueno, este hombre no, está, no ahí, ahí, está ahí tirado este, con su pierna enlesada, tiene una novia a la cual él no quiere. Él no está seducido. No está por muy su convencido, novia. pero porque ella es una chica claro, muy fashion, muy digamos. Fashion, tal cual. Aparece con una claro. ropa maravillosa. Claro, Era una chica de Park Avenue y, claro, y él vivía claro. creo que en Chelsea, ¿no? Claro. Está ya, muy marcado Ya, eso. ya aparece Chelsea. la princesa Grace. Es ¿sí? la princesa Grace <laughs> con unos modelos ah. y además es modelo y trabaja, sí. qué sé yo, en Harper's y qué sé yo. Y él no está muy convencido, le gusta a ella, mm. ella se quiere casar con él. Pero él no está muy convencido. Ahora, Pero ella él, le demuestra en la película claro, un gran coraje. Claro, eso es lo que a él lo seduce. Y ahí lo el coraje y el sentido de la aventura que tiene ella. ¿no? Ella Porque es una intrépida. Es ¿sabes? una intrépida total. Maravillosa. Se mete en la casa de este asesino sí. como si nada. ¿no? ¿no? Es formidable Grace Kelly en esta película. En realidad, sí, me, creo ah, que fue una de las últimas que hizo sí, antes de irse sí, sí, para Mónaco. Sí. A mí Grace Kelly me ha gustado en todas las películas que hizo, sobre todo en Country Girl. la la que volvió por su amor. La que volvió por su amor. Qué linda película. película. Y en realidad, en la hora señalada, también es la que vuelve por su amor. Claro. Porque se baja del tren y lo va a ayudar a, a Gary Marshall. Cooper. La ventana indiscreta está basada en un cuento de Cornell Woolrich, que también firma como William Irish o Irish. Uh -huh. este, y es un formidable cuento que este, tiene música de Franz Waxman, un músico que Hitchcock no apreciaba y es una película visual donde todo es visual es un gran desafío porque uh -huh. pienso que en ningún momento sale de este edificio no no el, el... lo máximo que muestra es cuando esta señora solitaria se va al café de enfrente te acordás que él claro. la ve por la ventana igual todo sucede desde la ventana y cuando no Raymond Burr con... sale con, la, con la, valija, la valija pero no se lo ve afuera no no no, no se lo ve irse, se lo ve irse. Se todo lo es ve irse. el punto de vista sí todo es el punto de vista de James vista Stewart de, de la, Stewart. la ventana es un notable claro. Point of view, como sí. dicen, la, 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 se dice en la jerga del guión, que es punto de vista, y se escribe p.o.b.b corta punto, point, point of view. view, se escribe así en los guiones. Es el, bueno, el punto de vista que también usamos los novelistas en, cuando claro, escribimos vos, una novela. Vos, y vos, vos te preguntás, ¿cuántas veces le preguntaste claro. en, en Los Siete Locos a los novelistas <laughs> claro. que van cuál es el punto de vista de, bueno, de claro. la novela? ¿no? ¿Desde dónde se desde narra desde dónde se ¿no? está narrando? Se narra desde Stewart, acá, desde el personaje de Stewart. Nosotros sabemos lo que sabe Stewart. Así es. Vemos lo que ve Stewart. Hay un detective que es un Wendell Cora, hay un tronco, como el uh -huh. Corr, pero en manos de Hitchcock <laughs> hace lo suyo, que no le cree. Porque lo fundamental es que la policía no le crea. En, en la medida en que la policía no le cree, uh -huh. este, el, el suspenso es mayor porque nos vamos desesperando con esa incredulidad por parte de las autoridades. En última instancia, este tipo se va quedando solo, el único que sabe que, que este es una un asesino... pero con es, Grace Kelly es, y con, sí, con, con Telma Ritter. Ritter. Ellas son cómplices todo el tiempo, son compinches Toda, de él. Sí, ¿no? sí. Claro, viven una aventura vive ¿no? en lo una toman aventura. también como algo... Lo es que, que pasa es que este muy hombre, peligroso. entre paréntesis digamos que es Raymond Burke, que es el famoso Perry Mason, Perry Mason, que marcó a toda una generación. Así ¿verdad? es, más gordo eh, acá. Gordo y canoso. Sí. Pero él eh, había planeado muy bien su crimen. Él mata pues a su supongo. mujer, claro, sí. que era inválida también, estaba sí, en casa. Y la meten en se... una valija, tipo el la... crimen de Burgos. De... <laughs> claro, la, la, la despedaza sí. y va sacando los pedazos. Claro, eh, ira, irá tirando los pedazos por ahí. Este. Sí, por eso se va, ¿no? A las 3 de la mañana sale con la valija, él lo ve, vuelve, vuelve a salir con la valija, ¿qué pasaba? Ahí? Y finalmente lo ve a Stewart, y cruza y entra en el departamento de Stewart, y la defensa del fotógrafo es su máquina de fotografías. Defiende su vida sacándole fotos ruinosas, eh, bien de la época. Claro, con le flashes. Con el flash con el flash decía sí, enseguida, sí. bueno, ese Hitchcock, Hitchcock tiene una frase que le dice a Truffaut todo el tiempo, bueno, acá nuestros amigos los verosímiles seguramente no van a estar contentos. Entonces, a los que le digan este, bueno, sí. pero la policía llega demasiado rápido. ¡Oh! Ustedes son los verosímiles. Diría, eso pasa Hitchcock. todo el tiempo, a mí me pasa, sí, debo ser sí, una verosímil. Porque sí. cuando veo las películas de Hitchcock todo, todo el tiempo digo, no, momentito, no, acá. Mentito, siempre esto, hay cositas, ¿no? Que uno esto diga, no, es demasiado, para, ¿qué claro, me claro, quieren hacer sí, creer? Claro, claro sí. Ya hago porque... de otras, pero lo vamos a hablar cuando llegue sí, el turno sí, de esa película. Pero bueno, pero Hitchcock, un poco eso, Hitchcock ¿eh? dice, sí, bueno, ¿sí? nuestros amigos los verosímiles <laughs> dirían acá. Ahora, es, es eh, la, la, la ventana indiscreta. Es, es una apoteosis del cine, porque es un, placer, es un ¿no? placer verla y es una película que se define totalmente en el campo visual. ¿no? Toda su trama gira alrededor ah. del ver y el ser visto. Uh -huh. El momento más peligroso de Stewart es cuando él deja de ver y el asesino lo ve lo a ve él. Ve a él, lo descubre a él. Ahí se produce. No, el pero además punto. hay toda una cosa sobre el guayerismo. Vos acordate claro. La mucama al principio le dice, ojo que esto que usted está haciendo es delito, usted es puede delito. tener problemas. Y tiene problemas, ya ¿Mm? no claro, creo que tiene problemas, pero se metió, <laughs> se metió en, en esos problemas. problemas. Bueno, vamos a En manos del destino, José. Sí, El hombre que sabía demasiado. Claro, mm. remake del hombre que sabía demasiado, película que había hecho Hitchcock en su etapa inglesa. En ¿no su es etapa inglesa. Este, y vuelve sobre este tema. Vuelve sobre el tema, eh, seguramente se lo habrán pedido los productores. Eh, la película empieza justamente con este, la, la situación típica de muchos personajes de Hitchcock. Eh, Daniel Jalan aparece tiznado de negro, con un puñal en la espalda. Y, Guarabe, la, claro, claro, claro. y vestido de... vos imagínate que nos vamos a, salimos de acá... Y de pronto viene un tipo vestido de árabe y se nos cae encima, lo agarramos y tiene un cuchillo en la espalda. Y este claro. tipo es un simple turista norteamericano. Le cae este tipo en los brazos y el tipo encima le dice una, unas palabras secretas. Es decir, le da un código que él no tiene por qué saber, que lo compromete en una intriga de muerte seguramente. Y muere en sus brazos. Le avisa que, va, que en unos días va a ser matado, asesinado claro. un jerarca. Claro. claro. Bueno, un alto, y efectivamente, un alto político. Un alto político. no se sabe igual ni de dónde, creo. Que lo vemos en la famosa escena del concierto, mm. que es otra de las escenas culminadas, las grandes escenas de Hitchcock. No, la película no, no vale es mucho, pero esa escena pero, es memorable. Digo, eh, es una escena de un gran despliegue, con muchísimos sí. extras. Mm. Eh, no es muy común eso en Hitchcock. No, no, porque en Hitchcock es más, este, digamos, más cerrada sí. la cosa. incluso una gran, gran película de Hitchcock, que es Festín diabólico, basada en, en la obra de teatro de Patrick Hamilton, sí. es Rope, que es una película con James Stewart también, hecha eh, sin corte, es decir, no hay corte en la película. Hitchcock, no recuerdo ahora en cuántos, este, hubo 11 cortes, creo, pero están notablemente disimulados porque de pronto un personaje pasa frente a cámara, sí. oscurece y ahí Hitchcock sí. corta. Pero la soberbia de Hitchcock fue decir esta película se hizo sin un solo corte de cámara. No, y además ¿no? En, un, en un living, en un, en un living donde la cámara, la cámara Exacto. se mueve todo el sí. tiempo. Era un genio. Sin duda, era, pero es de climas así genio. de pocos actores. Sí, es, sí. El despliegue de esta escena bueno, que estamos hablando. De al despliegue de no, esta no es escena que habitual. te agradezco que me lleves de nuevo a ella. <laughs> no digo eh, llamar la atención porque es diferente, ¿no? Quizás él consiguió esa orquesta y ese coro gratis pero no es menos cierto que el que está al frente de esa orquesta es Bernard Herrmann, su músico, su músico genial y hasta diría que la partitura es de Bernard Herrmann y es reconociblemente de Bernard Herrmann. La, el suspenso está dado porque en determinado momento de la partitura el tipo de los, de los platillos, eh, de platillos este, los bases de estallar y también los timbales golpearán, es un momento orquestal, un tutti orquestal. Este, y en ese momento el asesino va a disparar. Entonces Doris Day este, eh, lo ve al tipo que asoma el revólver y antes de que se produzca el estallido orquestal. El... No estaba pensando. Ahí tuvo un presupuesto, o trabajaron todos gratis, como decís vos, Fue o... muchas veces le escatimaron presupuesto a Hitchcock, entonces sí. también eso debe influir en que sí, no había sí, tanto sí. despliegue. ¿no? Sin duda, no, al principio tuvo mucho respaldo de, de Selznick cuando hizo Rebeca, lógico, pero después tuvo siempre sus, sus problemas. Ahora su gran negocio siempre sigue siendo Psicosis, que le costó 800 mil dólares a él y ganó 13 millones él. Oh. Recaudó 13 millones la película en, en, en 1960. Nadie apostaba por esa película. Nadie apostaba por esa película, bueno, pero ya hemos hablado mucho de eso. Nos vamos al corte, Yo ya sigo volvemos. tomando mi copita Bates. Salud, lástima que no tengo para brindar acá con Feynman. hay que conseguir Ya volvemos. And now our sponsor wishes to tell of an equally amazing opportunity for your benefit, after which I'll be back. Dicen que la película de la que vamos a hablar ahora es la, si hay que elegir la película de Hitchcock, es Vértigo. Algunos estarán de acuerdo, otros no, pero nadie puede negar que es una gran película. Sí, yo estoy de acuerdo, es Vértigo ah. y Psicosis, las dos. Ah. Yo las pongo juntas. Eh, es, es por lo menos la más compleja. Es la más compleja, sí. Ay. Está basada... En una novela que se llama De entre los muertos Bien. de Boulogne, y Jacques, dos, dos escritores franceses, franceses. que Truffaut le dice a Hitchcock, en realidad la escribieron para usted esta novela, porque antes, uh -huh. este, eh, Clusot, el director francés había hecho las diabólicas, una película también basada en una novela de estos tipos, que había tenido un, ex, un éxito enorme. Entonces pensaban la próxima se la, la tenemos que lograr, tenemos que lograr que nos la filme Hitchcock. Uh -huh. Lo cual eh, así fue. De entre los muertos es porque un policía que en la primera escena este, eh, presencia la muerte de, de un, un, digamos, un inspector, un detective, eh, que un policía trata de salvarlo de las alturas y cae al abismo y este lo ve caer y ahí comienza a sufrir terror a las alturas. O sea, al abismo ¿no? tratando de salvarlo a él. Salvarlo a él. O sea, ahí así, se le mezcla la culpa y la patología de... El verde. El verde. Un tipo lo llama, un personaje, y este, le encarga que, que siga a, a, a su mujer, él, él comienza a seguirla. Este personaje se llama Madeleine, que lo hace Kim Novak Rubia. Y ella mira un cuadro de una mujer muerta, evidentemente, con la cual se identifica. Una pequeña acotación paréntesis, que le dice eh, Hitchcock a Truffaut. Truffaut le dice: eh, Stewart podría hacer en tal eh, película, si usted la hiciera, el papel de, del asesino. Y Hitchcock le dice: James Stewart nunca haría un asesino. Eh, eh. Este, lo que nos revela cómo son las estrellas en Hollywood. ¿no? Este, Claro. En cambio, por eso yo eh, admiro tanto a tipos como Richard Waitman, Robert Ryan, el, el primer Lee Marvin, Arthur Kennedy, eh, el mismo Humphrey Bogart, este, porque no les importaba ser de, no. de tipos malos. Bueno, asesinos. al Pachino tampoco le importa, digamos. Hoy en día un actor, no, eran las estrellas. Sí. así. que que James Stewart representaba al, al tipo medio norteamericano. Sí, Entonces, sin duda. ¿no? Y, y... Al, al, al burgués medio. Y además eh, da bien en eso. Da papeles. bien en eso. Está bien eso, porque este Scottie... Está inocente del que hablábamos claro, recién, que se claro, le tira un árabe encima claro. y le cuenta un secreto internacional y lo, lo, lo mete en una intriga. Lo da muy bien. Lo eh. da muy bien y bueno. acá, incluso en Vertigo, él también es un pavote que se traga todo. Porque todo lo... Le, 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 le mienten, durante, le mienten toda durante toda la película. Pero lo que es más importante, nos miente a todos. Porque uno todos. cree lo que está pasando. Sí, y lo que es muy conmovedor es que él se enamora de la mentira, se enamora... Madeleine, que en realidad es una construcción, ¿no? Madeleine no existe. Este, esta mujer, Madeleine, a la que le encargan seguir, no era la verdadera mujer claro. de este hombre, o sea, era una cosa armada para asesinar a la verdadera mujer. Claro, claro, Pero claro. es tan compleja esta historia que sí. él se enamora de Madeleine y, ¿cómo decirlo? Cuando él después se encuentra. Claro, la pasa que Madeleine la... lo hace una actriz que hace el papel de Madeleine, claro, que fue bueno, contratada. Una cómplice del de este en de asesina, asesinato. Claro. Entonces, él, eh, Madeleine muere eh, y él vive obsesionado por su recuerdo. Madeleine no muere en realidad. Creemos que murió. Creemos que murió. Ahí está. Claro. Porque lo que cree Stewart también lo creemos nosotros. Lo creemos nosotros. Y de pronto le encuentra en la calle a Judy, este, que... Que es igual a Madeleine, pero eh, con otro pelo, con otro maquillaje. Y con otro todo, porque con es una todo. chica vulgar y la otra no Una, una mujer chica etc. Una chica vulgar. Eh, sí. Acudiendo de nuevo a los diálogos Truffaut, Hitchcock Truffaut le dice, está maravillosa Kim Nova, que, que, que es la más carnal de las actrices norteamericanas de la época, porque incluso se nota que no lleva su tien. Debajo del pullover, y Hitchcock le dice: Ah, siempre alardeaba de eso. <risa> <risa> Hitchcock odiaba a sus rubias. Pero las el... trataba mal, Las no, trataba mal. Las trataba bastante. Las trataba mal, y con Kim Novak tuvo montones de problemas. Y le dice a Truffaut: La señorita Novak vino con demasiadas teorías al set. Uh -huh. Y hay una, hay una anécdota del rodaje de Vértigo, donde se supone que Kim Novak le dice. Pero, este, señor Hitchcock, acá, ¿yo qué debo hacer en mi relación con el personaje de Stewart? Y Hitchcock le dice, Kim, eh, es solo una película ah, esto. Claro, claro, bueno, calmate un poco, un poco. es, solo es una eh, sí, complicado. Es Muy complicada, eh, pobre Kim Novak debe haber tenido un, un lío en eh. la cabeza. Sí, sí, Entonces, Judy es carnal, como la ve, efectivamente triunfó, no, no usa su este. no, Y sí, pero sabe. Stewart se da cuenta, es igual a Madeleine y comienza a transformarla, es decir, comienza a transformar a esta mujer que está viva, tan carnal y tan viva, en una muerta. Entonces le pide que se, que se ponga las cejas menos gruesas, todo es terrible. La transforma en una muerta en que una en realidad muerta. es ella misma es ella que misma. le había mentido. La semana pasada que hablamos de Rebeca, en Rebeca pasa algo así en el sentido de sí. que nos lleva toda la película en una dirección sí. y a último momento lo que estábamos viendo no tenía nada que ver, era claro. otra realidad. Acá también. Acá también la presencia de una muerta es poderosísima, ¿no? Como en Rebeca que determina toda la historia, la presencia y la ausencia. Una muerta está ausente, pero en Rebeca es tan poderosa la, la presencia de Rebeca. Exactamente. Pero incluso... al final Rebeca no era lo que parecía claro, ser, bueno. Claro. Acá pasa lo mismo. Acá pasa lo mismo. Él lo... se enamora de esta mujer, de la, de la aparentemente muerta, sí. trata de revivirla en esta, que es ella misma. Que es ella misma. Sí, y esta lo sí. ama, esta lo ama. Que lo ama de verdad. Lo ama de verdad. Porque la, la, otra, la cómplice sí. lo, se ve enamorada. Se, se enamora bueno, de él. Por ahí no se entiende, pero como ya les dijimos, vaya y véala, porque realmente sí. pero es muy complejo lo que está pasando digo entonces uno de qué se enamora cuando se enamora se enamora de la persona y de las circunstancias de la persona mm. porque él quiere sí. a esta mujer que es la otra pero la quiere con las características de la otra de la otra claro y de las características de la que él perdió además que la perdió está, él lo... amó así siendo creyendo que era aquella otra que no Real. era pero dame sí. lo que perdí, convertite ah, en lo que ah, perdí, quiero, terrible, que, quiero que seas para mí lo que yo perdí, no quiero que seas vos, quiero que seas para mí lo que, y esta lo que perdí. No pobre porque fuera. aquella otra que tenía que invitar era ella misma. Lo que hace esta otra es bueno si para que me quieras tengo que ser aquella, aquella como claro, se te amo decir, tanto me hacer. transformo en aquella sí. y acepta transformarse. En la otra Y acá es donde pasa esa cosa que decíamos, como era recién que decía Hitchcock, los, los amantes del verosímil, como era que yo dije. Claro, no, sí, sí, lo, nuestros cuando, amigos los verosímiles. Los verosímiles, porque cuando la descubre por el broche, ¿no? Claro. Entonces bueno. yo dije, pero no sé, le voy a escapar lo del broche, pero bueno. Acá diría eso de, lo de nuestros amigos los claro. verosímiles. Ahora, la película no tuvo ningún éxito y fue sí. reconocida a lo largo de los años, tiene una partitura, eh, busquen la película aunque sea para escuchar la música, si no, le, si no les gusta la película Otra vez de Bernard Herrmann, de Bernard Herrmann eh. que Bernard Herrmann toma el preludio y muerte de amor de Wagner y lo hollywoodiza, digamos, lo lleva al estilo Hollywood y es sublime la música, realmente sublime. Y bueno, hay un gran trabajo de Kim Novak, realmente Kim Novak debe ser este, reivindicada en esta película porque fue muy duro el trabajo para ella y es... Y es una de las grandes triunfadoras de la película, por supuesto. El gran triunfador es siempre Hitchcock. James Stewart. No, ah. no <laughs> Hitchcock. James Stewart es arcilla en manos de Hitchcock. Sí, este hace, esos hace lo que el maestro no, le con dice. Esas caras como este. Y acá lo acá logra 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 conmovernos con su amor porque y el final de la película es extraordinario. Cuando él pierde el vértigo pero pierde a su amor. Desde lo alto, de la vagina, mira al abismo y ahí abajo está el cadáver de la mujer que amó y perdió el vértigo, pero perdió también la mujer que amaba. Ah, es una película genial. Es una gran película. Una gran película, una gran película. Bueno, antes de... Y el... Muy entretenida a la vez. Ah, bueno, sí. Muy ¿De entretenida. ¿De no es entretenida. Claro, bueno, pero por eso, para, para nuestros amigos los aburridos... A, a ver, este momento es fundamental en nuestro programa y en toda nuestra estética. Hay una frase de Hitchcock. ¿Querés cortar? No, ah, bueno, estoy atentamente. Bueno, bueno. Hay una frase de Hitchcock que dice, el cine es la vida... Sin las partes aburridas. Mm, ¡Qué lindo! Mientras que hay muchísimos directores que interpretan que el cine es las partes aburridas sin la vida. <laughs> Yo estoy en contra de esta segunda postulación, absolutamente en contra, pero sí eh, a, 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 apruebo totalmente la del maestro. Qué el es cine es la vida sin las partes Aburridas. Y en todo caso, pero eso es la vida, ¿eh? la vida con la muerte, el dolor, la tragedia, oh, todo, claro. pero sin las partes aburridas. Uh -huh. Yo te puedo contar la historia más triste del mundo, pero no te voy a aburrir. Okay. Eso diría Hitchcock, es lo que un artista no tiene derecho a hacer, ni con un lector, ni con un espectador. ¿no? Le, le puedo contar lo más terrible del mundo, pero no aburrirlo. Uh -huh. bueno, son pero hay que estéticas. saber, hay que saber. Hay, hay que saber, claro. Que, eh, eh, la, la, cortar, historia, dónde, la historia eh, de vértigo no eh. es precisamente alegre, es una tragedia, es una tragedia pero tragedia. a la vez uno no puede dejar de mirarla. Obviamente, ¿no? te atrapa. te atrapa, como te atrapa. Que a mí, Lo que a mí me mata de... es la solemnidad, este, el aburrimiento solemne ¿no? y, y, y la, la, así la, 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 la prepotencia de la vanidad, este, la solemnidad. Este, bueno, todo, acá de este, eso no hay nada. No, en Hitchcock no hay nada. Hitchcock era un, un enemigo de todo eso y lo lograba. Lo, lo Pero es genial la frase, ¿no? La vida sin las partes aburridas. Eso es el cine, es genial. Antes de ir al corte, hablamos un poquito de intriga internacional. Sí, una película en la que pasa de todo. Pasa en de todo, hablando de, de, de cosas entretenidas. Sí, la escena más memorable es la de Cary Grant en, el, en, el, en, el, en la carretera, esa desierta donde ah. lo han citado. Él no sabe qué es lo que tiene que esperar. Y empiezan a pasar lentamente muchas cosas. Viene un tipo que está esperando un colectivo y, y él le pregunta, este, ¿qué tal? Este? Y el otro le dice, ah, veo que hay un avión fumigando por allá. Qué raro que esté ese avión, es la gran pista que te da. Sube al colectivo y se va. Después él llama a muchos coches, no sabéis qué le va a pasar hasta que de pronto el avión viene y lo enviste a cargar. <laughs> Stewart está a Cary Grant, pero le pasa sí. más o menos lo mismo. Lo mismo no? Claro, lo mismo, se le muere un hombre. Lo mismo. Lo mismo. Ojo, sí, para mí Cary Grant es infinitamente superior a James Stewart. Sí. Infinitamente. Sí. Cary Grant es un actor de... Pero se ve que a Hitchcock le gustaba James Stewart, porque lo ha puesto sí, sí, o en sea. sí, mucho. También a Cary Grant. ¿no? Sí. También a Cary Grant. Cary Grant es un fenómeno. Bueno, nos queda todavía un bloque, ya volvemos. que toque del cine por asalto nos queda una película que es la última de la que vamos a hablar hoy, que es Los pájaros. Los pájaros es una de las películas más raras de Hitchcock. Más raras, ¿qué son los pájaros? Eh. Es metafórica. Claro, es pero decir, no se si sabe uno, ¿de qué? Tampoco. Si uno, ¿Metáfora de qué? Claro, metáfora de que si la, eh. si la película fuera más eh, ubicable dentro de la década del 50 y la... Y la, y la la paranoia macartista uno diría que los pájaros son los comunistas no este, <laughs> me, pero me eh, encanta eso la de claro, a... claro, será el macartismo será el macartismo el macartismo, eh, sí. pero acá no acá no Hitchcock no va a hacer eso este, no sé qué son los pájaros pero la película termina que los pájaros están todos en su lugar dispuestos a hacer una nueva y masiva este, invasión sí. o a un nuevo y masivo ataque aparece un ataque repentino de pájaros que no se sabe, como decía José, de dónde vienen ni no, para no, qué ni qué pasa. Lo único que le queda a la gente es encerrarse en sus casas me... y esperar. y hoy qué diríamos que son los pájaros para los norteamericanos es el terrorismo y los pájaros sin duda los, los yanquis dirían eso sí. los pájaros lo amenazante lo desconocido lo, lo, lo desconocido amenazante. una cultura desconocida un, 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 una, un ataque que puede provenir en cualquier momento de cualquier parte y en cualquier forma. Ahora, ¿qué decía Hitchcock? Seguramente decía nada, son pájaros. Son pájaros. Claro, Hitchcock, por no supuesto. No creo que dicen, ¡Claro, Son, son pájaros. pájaros, son pájaros que atacan a una, la última rubia de Hitchcock, Tipi Hedren. <laughs> que que la, la que más sufrió. La mató tirándole pájaros encima, porque <laughs> le tiraba pájaros reales y pájaros de utilería. <laughs> Había todo tipo de, pájaros, <laughs> todo tipo de pájaros, mecánicos también. Sí, mecánicos, la pobre Tipi. Todo Hedren. mezclado, de esperantes, ¿no? Verdaderos, pero bueno, también mezclados. Pero... Queda aniquilada, queda... es la madre de Melanie Griffith, entre paréntesis, que la mejoró un poco a Tipi -Hedren. Bueno. Este, Pero bueno, la es... y al final, el, la, la imagen final es, está todo cubierto de pájaros, y los protagonistas se van en un coche por una carretera con miedo de que en cualquier momento los... Pero no tiene una resolución la historia. Es decir, lo que dice Hitchcock es. Ganan los pájaros. Ganan los pájaros. Ganan los pájaros. Ah. Así que es una película, este, eh, eh. es la última buena película del maestro, porque todas las que hizo después no fueron buenas, salvo Frenesí, que es aceptable, pero Cortina rasgada, Topaz, este, fueron películas este, totalmente fracasadas. La última, trama macabra, está un poco mejor. Pero Los Pájaros es la última colaboración de él con Bernard Hermann. Y Bernard Herrmann, se dio el gusto de decir, cuando me dejó a mí, nunca más hizo Ajá. una película buena. Hitchcock en realidad era un narrador de historias policiales, con suspenso. Demoró mucho en, en, en hacerse tan prestigioso. ¿Y quienes, si no los franceses, son los que lo recuperan? Lo es decir, Estrufo, Calle du Cinema, Resné, son los franceses los que dicen, no, cuidado. Y, y, y Truffaut le dice algo encantador a Hitchcock. Bueno. Usted para nosotros es Monsieur Hitchcock. Los norteamericanos le dicen Hitch. Bueno. Y claro, es, bueno. es, es muy encantador eso que le dice Truffaut, que le hace un libro, pero le hace un libro como aquí estoy, maestro. Hagamos un libro, yo claro, lo escucho, yo lo claro, escucho. No de igual a igual, sino yo no, no, te, escucho yo, yo te, te escucho, yo te entrevisto. Yo te entrevisto, maestro Hitchcock. Lo que pasa es que eran grandes artistas, claro. entonces reconocían a los otros artistas, uh -huh. no tenían ningún resentimiento. Un verdadero artista no compite con otro artista, al uh -huh. contrario, este, lo aprecia este, y trata de aprender de él. Esto es lo, lo, que, lo que pasa con Truffaut, Resnais. ¿A quién admiraba a Hitchcock, sabes? Decía en el libro ese, por ejemplo, Juan Truffaut lo dice. ¿A quién admiraba a él? Notable pregunta. Ah. No estoy seguro. Inventó tanto. Lo vamos a averiguar para la semana que viene. Lo vamos a averiguar. <laughs> lo vamos. A averiguar. Inventó tanto que. Claro, me, uno me diría, resulta, quiénes fueron sus maestros. Me resulta ¿no? difícil pensar eh, quiénes fueron sus maestros, ah. pero el, el ciudadano la debe haber visto muchas veces. Oye. Eso no tengo la Bueno, duda. el músico eh, eh, Bernard Herman trabajó, con los, dos, trabajó ¿no? con los dos. Bueno, me voy, se acabó, se acabó el programa. Nos vemos la semana que viene. Bueno, Chao, José. Chao, Cristina.